Hola, ¿qué tal amigos del mundo hispánico? Y gracias por estar sintonizados con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante que no solamente es importante para nuestra comunidad hispana, sino para todos en Estados Unidos y en el mundo en general. Porque hoy vamos a estar hablando precisamente del tráfico de personas, el tráfico humano. Y para eso vamos a estar el día de hoy aquí con el oficial Raymond Granel, que nos va a estar expandiendo un poquito más sobre este tema, para que nos concienticemos más todos como personas sobre este tema. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Hispánico. Camila, muchísimas gracias por tenerme contigo y muchas gracias a nuestros amigos de Mundo Hispánico que nos abren a sus hogares. Gracias por atendernos. Claro que sí. Bueno, me gustaría comenzar con precisamente qué es el tráfico de personas. Pues mira, Camila, el tráfico de personas para nuestros amigos que nos están viendo, es importante que ellos entiendan que es una nueva forma de hablar de la esclavitud del pasado. ¿Okay? Tú sabes que antes los esclavos básicamente los vendían, los traficaban, los obligaban a trabajar. Pues actualmente la trata humana es exactamente lo mismo, pero de forma más sutil, de forma más maquillada. ¿Okay? Así que aparentemente cuando las personas se topan con la trata humana, ellos no se dan cuenta que están siendo víctimas de trata humana porque está maquillado. Y les voy a poner varios ejemplos. Puede ser porque los utilizan como mano de obra barata. Empiezan ofreciéndole un trabajo, vengas a trabajar con nosotros acá a Estados Unidos, nosotros lo cruzamos, lo traen acá, los obligan a trabajar, les proveen un cuarto, les proveen comida, pero no les están pagando su salario. Después de eso, entonces ellos desarrollan miedo a la persona que los trajo y miedo a las autoridades, en este caso la policía. Por ende, se quedan calladitos, no lo reportan y es un círculo vicioso. Se quedan allí en ese marco trabajando sin paga, básicamente. Lo mismo se da también en la prostitución. Hay damas que las utilizan para la prostitución y hay distintas formas de hacerlo. Tenemos señores que enamoran jóvenes o enamoran damas y después que media esta relación sentimental le dicen, ¿sabes qué? Nosotros estamos mal, necesitamos pagar, yo necesito que tú me ayudes, tenemos unos amigos, a ver si tú me trabajas con ellos y me colaboras y ahí entonces se empieza a desarrollar la prostitución sin que la dama se dé cuenta. Les ofrecen lo mismo, les ofrecen cama, les ofrecen comida, les ofrecen un techo, les compran ropa, pero más sin embargo las están prostituyendo y ellas dentro de su inocencia no realizan que están siendo víctimas de trata humana. Esto mismo sucede con jovencitas que están en sus hogares y entonces cuando llegan a esta época de la adolescencia, hay unos números donde se habla de que un 70% de las féminas son víctimas de trata humana sin ellas saberlo. O sea, 70% de las víctimas que tenemos son mujeres. Correcto. Y las edades empiezan, la data habla de 19, pero sabemos de casos que han bajado hasta 17 años. Acabe resaltar que los adolescentes están en un momento donde ellos no se identifican con los padres, están en un proceso de rebeldía. Empiezan a salir afuera, a hablar con las amistades y todo el trabajo que usted como padre ha hecho durante toda la vida de este jovencito, un amigo o un mal amigo de este jovencito o jovencita le destruye el trabajo de toda su vida en cuestión de unas 2 semanas. Así que De hecho, ese es uno de los casos más comunes de cuando hablamos de trata de personas, porque la gente a veces piensa que la trata de personas es solamente la explotación sexual y no solamente es la explotación sexual, aunque este es uno de los más alarmantes y más comunes que hay con respecto a la trata de personas. Y en nuestros países, en Estados Unidos, la mayoría de estas víctimas, como tú decías, un gran porcentaje de estas víctimas son explotadas sexualmente sin siquiera saber que están siendo explotadas, porque ellas piensan que están trabajando por voluntad propia, porque quieren hacer un poquito más de dinero para sus casas, se aprovechan más que todo de las comunidades vulnerables, de las personas que casi no tienen recursos económicos, y les venden una idea donde que tú puedes trabajar para salir adelante, para, no sé, sacar adelante tu familia o para ti misma. Pero en verdad es algo completamente ilegal. A veces abusan con niñas menores, incluso menores de 17 años. Hay casos de niñas de 13, 14, 15 años, más que todo en nuestros países. Y estas niñas simplemente no piensan o no lo ven como explotación. Creen que simplemente están trabajando y que les están pagando por lo que hacen, pero
Es un abuso no solamente físico, sino psicológico también con estas niñas porque no saben en realidad lo que están haciendo, porque en vez de trabajar, bueno, en la explotación sexual que estás haciendo, podrías hacerte aún mucho más dinero trabajando en un restaurante, siendo mesera, haciendo otras cosas. Y muchas veces, como nos comentan los padres, la niña llegó con un teléfono iPhone que vale $900. Yo no se lo compré, ¿de dónde sacó dinero para eso? Entonces, hay ciertas banderas que nuestros seguidores acá en Mundo Hispánico tienen que estar bien conscientes de que hay ciertas banderas que empiezan a levantarse en la casa. Y si usted está viendo este patrón, jovencitos o jovencitas que empiezan a alejarse, a encerrarse en ellos mismos, pero a su misma vez empiezan a presumir que tienen dinero y le llega una niña con una cartera Louis Vuitton o una cartera Coach, ropa que no es apropiada quizá para la edad, porque sabemos en mucho, esto como nosotros como hispanos que siempre estamos afuera, usted puede en algún momento dado, digamos que usted está en una tienda por departamentos y ve a una señora con una niñita cargando una maletita y ella buscando ropa sexy para esta niña. Eso no es normal, eso es comportamiento de un adulto. Un adulto es la persona que va a una tienda a comprar ropa sexy para su pareja. Una niña no tiene que estar comprando ropa sexy. Entonces, esto es un signo que usted puede detectar a la hora de ver algo así para decir, caramba, esto fue lo que estaba diciendo Camila y el policía en Mundo Hispánico y esto puede ser un trata humana. Y entonces hay unos teléfonos que vamos a estar compartiendo con ustedes donde usted puede comunicarse para hacer partícipe al mismo departamento de policía de su demarcación, pueden marcar el 911 y van a despachar oficiales que van a llegar al área y van a intervenir con estas personas. Y yo le garantizo que si usted está viendo algo como eso no está bien. Hay muchas veces que en los hoteles, Camila, tú estás en un hotel y de momento ves a una muchachita que se encuentra vestida no apropiada para el momento y empiezas a ver personas entrando y saliendo, varones de esa habitación. Esos son casos donde nuestras personas que nos están viendo pueden pensar, hey, caramba, esto no está bien, aquí se está traficando con humanos. Y no hay otra forma. Nosotros como departamento de policía nos enteramos de que esto está sucediendo porque son personas que se mueven de lugar en lugar. Y hoy están en la ciudad de Marietta, mañana están en Kennesaw, y así se van moviendo. Así que nosotros no tenemos forma de llegar a ellos, a no ser que la comunidad, cuando ve cosas como estas, colabore. Si su niña está haciendo este tipo de comportamiento, tiene malas notas, está faltando a las clases, está llegando con artículos caros, excesivamente caros, cosas que usted sabe que usted no le compró y que es imposible que ella tenga dinero para comprarla, probablemente están utilizando a su hija para este tipo de cosas. Así que ¿De qué otras maneras podríamos detectar que una persona está siendo víctima de una trata de personas? O sea, ya hablamos un poquito de las niñas que están siendo explotadas, pero digamos, también podría ser por explotación laboral, podría ser un busboy en un restaurante y nosotros no sabemos identificar que esa persona está siendo explotada. en muchos restaurantes emplean personas que no tienen documentación y según hay patronos que son, vamos a decir así, muy, muy fieles y muy leales y les pagan lo que corresponde. También hay otros que dicen, ¿sabes qué? Como tú no tienes documentación, yo solamente te puedo pagar quizás hasta la misma mitad de lo que le pagaría a una persona normal. Entonces, estas personas, tú las ves que llegan en su bicicleta a trabajar porque no quieren manejar, no se quieren buscar problemas, pero a la misma vez se sienten agradecidos, están cobrando un sueldo. Y viven en una casa, algunos 2, 12 o 13 personas que trabajan en el mismo lugar. Y eso, de eso es que estamos hablando. De cuando hay cosas que usted sabe que no están bien, pero usted quiere pensar que sí lo están, ese es el momento de usted hablar un poquito más y darnos participación, porque nosotros no estamos acá para enforzar ninguna ley migratoria. Estamos hablando del departamento de policía. El sheriff es diferente, ¿ok? Si usted está siendo víctima de un patrón como este y usted llama, nosotros en ningún momento le vamos a preguntar su estatus migratorio. Simplemente vamos a hacer la investigación pertinente y se trabaja con eso. Y sabemos que hay delitos, y este es uno de ellos, donde las personas que están siendo víctimas de esto podrían cualificar para la famosa visa U, que básicamente lo que hace es que, como tú bien sabes, ayuda a que las personas pues, puedan participar de este programa federal que los ayuda a legalizar su estatus migratorio. Correcto. Pero volviendo otra vez como a esto, ¿por qué crees que se den estos casos? ¿Por qué existe la trata de personas? Lo primero es la demanda. Donde quiera que hay demanda, va a haber alguien que va a suplir esta oferta.
Y hay 10 estados que son bien notorios por esto. Yo puedo mencionar algunos de ellos. Y para que a nuestros amigos se les haga fácil, piense usted donde quiera que haya un aeropuerto grande. Estamos hablando de Georgia, estamos hablando de Florida, estamos hablando de California, estamos hablando de Texas, estamos hablando de Michigan. Estados como estos, donde hay aeropuertos grandes y hay flujo de personas entrando y saliendo, son sitios donde estas personas utilizan para llevar a cabo estos actos de delincuencia, porque es donde mayor flujo de personas hay una vuelta, una puerta que está dando vuelta, y las probabilidades de que un policía se encuentre allí enforzando la ley son menos, porque es un área de mucho tráfico, es un área que está todo el tiempo la misma cantidad de personas. De hecho, nuestro estado, que es Georgia, es uno de los estados más alarmantes en cuanto a esta cuestión del tráfico de personas. Del año 2003 al año 2007, Atlanta fue la ciudad número uno en comercialización sexual en el mundo. Correcto. Entonces estamos hablando de que no solamente es algo grande, sino que aquí para nosotros, los habitantes de Georgia, este es un estado alarmante y hay que ser más conscientes en cómo saber detectar estas cosas, cómo saber si tu vecino está siendo víctima, si en los lugares que tú frecuentas ves a una víctima, reconocer esta gente. Y es un tema delicado que tenemos que saber un poquito más. Incluso tengo entendido que en el hospital del Brady Memorial están tratando de hacer capacitaciones para ellos mismos reconocer casos de víctimas cuando tengan un herido, saber cómo identificar a estas personas. Y lamentable es que hay mucha falta de educación y son varios los factores que determinan esto. Por ejemplo, si usted llega a este país y usted no habla el idioma inglés, estas personas se pueden hacer valer de su limitación en el idioma para esclavizar a usted, porque usted no se puede valer de usted mismo. Entonces empiezan, ay, que mira, que yo que soy el que te llevo, que te traigo, que te traduzco, que te facilito, yo tengo que cobrar un fee por él. Y esa es la forma que utilizan para mediar esto. Hay personas que vienen a nuestros países que tienen poca educación también. ¿Okay? Vienen, digamos, personas que no hablan ni español ni inglés y hablan algún dialecto. Entonces, son signos que tú puedes determinar como que hey, son factores que básicamente marcan ese renglón para tú decir, caramba, algo aquí no está bien. Y usted lo identifica de esa forma. Como le digo, a nosotros como departamento se nos hace difícil poder intervenir con estas personas porque son personas que se mudan o se mueven de sitio. Y lamentablemente para nosotros sin la cooperación de la ciudadanía y el gobierno federal se hace muy difícil llegar al fondo de estas investigaciones. ¿Cuáles serían como los casos más comunes de depredadores? ¿Cuáles son las excusas? ¿Qué es lo más habitual que ellos se escucha para tratar de atraer víctimas? Empiezan utilizando los medios de comunicación como Facebook, Instagram, y empiezan a hacer Craigslist. Craigslist se utiliza Craigslist. mucho también, y empiezan a tratar de llegar a las víctimas endulzándoles el oído, hablándoles bonito. Esa es una de las formas que tenemos conocimiento de que sí se utilizan. Otra de las formas es, hay reclutadoras. Por ejemplo, hay muchachitas que tienen la ventaja de que son mayores de edad, pero se ven jovencitas. Y entonces se hacen amiguitas de estas niñas a través de los medios electrónicos y empiezan a ofrecerles a ella, hey, ¿viste la cartera nueva que salió? O mira, tengo esta cadena. O tú quieres tal cosa, yo te voy a traer a trabajar conmigo para que puedas tener esa cadena que tú quieres o ese teléfono que tú quieres. Y empiezan de esa forma a introducirlos en este mundo. Empiezan a faltar a las clases, empiezan a aparecer con quemaduras, cortaduras, hematomas, golpes, porque esto es un mundo violento. Y entonces nuestra juventud hispana, lamentablemente, es víctima de esto en un porcentaje mucho mayor que las americanas. Correcto. De hecho, sí, de hecho están en las estadísticas que las mujeres hispanas han sido las mayores víctimas de trata de blanca en los Estados Unidos. Y también quería resaltar un poquito, porque bueno, hablando de que no solamente estamos hablando de, ah, mira, por acá tenemos unas preguntas de nuestra audiencia. Por ejemplo, dice, bueno. Mira, ¿de dónde sacan? Mira, por acá, bueno, se están pasando un poquito rápido los comentarios. ¿De dónde sacan el cuento de que Trump es el único? Bueno, se están pasando un poquito rápido los comentarios, pero quería volver un poquito a de que
una bueno, de estas personas tienen agencias donde ellos incluso buscan a personas de otros países con cuentos de ven a trabajar a Estados Unidos en la agricultura. La agricultura es otra de las tráfico de personas mucho, muy, muy comunes. Se los traen acá, una vez llegan acá y piensan que van a tener un empleo decente, les quitan sus documentos, los atan de muchas formas, por ejemplo, con abuso, con violencia, los privatizan de muchas cosas y por eso es que esto de la trata de personas decimos que es como una forma de esclavitud moderna. Y lo es. Lo es. Y es lamentable, el detalle más relevante para nuestros amigos es que no todo mundo o no en todos los estados se da de la misma forma. En Atlanta, en esta parte de acá, es más la prostitución por los aeropuertos. En el sur es más, como tú dices, el área de la agricultura y así sucesivamente. Hay personas que hablan que más en el norte por la pesca les hacen exactamente lo mismo en factorías que son solamente de pescado. Así que hay distintos tipos de esquemas en diferentes áreas de Estados Unidos. Mira, por acá tenemos a José Cruz que nos dice cómo se puede apoyar. Entonces, ¿cómo podríamos apoyar a las víctimas? ¿A qué números deberíamos comunicarnos? Yo les voy a estar dando tres formas. La más sencilla es si usted ve algo como esto y usted le consta de que, hey, esto no está bien, me parece que no está bien, siempre usted tiene la oportunidad de llamar al 911 y llamar a su departamento de policía local para eso. Nosotros también tenemos un número que yo conseguí a través del gobierno federal, donde Camila se los va a estar proporcionando, y es un número de teléfono para usted llamar y reportar este tipo de casos. Mira, para acá tenemos es el 1-866-347-2423. Repito, 1-866-347-2423, si conoce cualquier tipo de caso de trata de personas. Nosotros también en el condado tenemos se llama la línea caliente para confidencias en español. Es un número donde yo reviso las llamadas que están entrando y se dejan mensajes, es confidencial. Y usted puede dejar su mensaje allí y nosotros con gusto, yo semanalmente voy sobre estos mensajes y les doy seguimiento. Se han desarrollado muy buenas investigaciones y como le digo, es confidencial. Nadie va a ir a donde usted a preguntarle. Y el número es... Es 404-654-0402 para una línea en español. Y es solamente para el condado de Cobb. Si usted reside aquí en el condado de Cobb, en Georgia, ese es el número que usted puede utilizar para darnos la confidencia. Si usted no está en Georgia, tiene los otros dos teléfonos, que si el 911 funciona en cualquier estado y el otro teléfono es del gobierno federal. Correcto. Y repito una vez más, el número es 1-866-347-2423. Esa es la línea nacional de trata de personas, por si usted conoce algún caso, quiere denunciar, se puede conectar con esta línea directamente. Hay personas de estas que tienen casas rentadas y los vecinos saben que allí llegan vehículos de forma frecuente y hay hombres entrando y saliendo todo el tiempo. Hay personas que conocen de féminas que las buscan en un vehículo, se las llevan y las llevan a diferentes lugares para que trabajen de forma sexual y devuelven a su lugar donde las levantaron. Así que estas son cosas que usted tiene que estar bien pendiente, especialmente, Camila, cuando son casos donde median menores de edad, donde median jovencitos, porque son los casos más tristes porque ellos no tienen una voz para ellos defenderse. Y si nosotros como adultos no hacemos nada por ellos, ¿quién los defiende? Correcto. Y dentro de este tópico de la trata humana, existe también un tema que, aunque no es directamente relacionado a trata humana, es bien relacionado a usted cooperar para, en vez de ayudar, causar daño. Y me explico. ¿Cuántas veces tú no has escuchado que un niño le dice a mamá, hey, mamá, tengo un amiguito en la escuela que está siendo maltratado en la casa? Él no es feliz, le pegan, no le dan comida, yo me lo voy a traer acá conmigo. Y usted muy gustosamente le abre la sala de su casa, le abre su casa a este jovencito que llega. Y cuando él llega a su casa, usted no sabe a quién usted está abriendo la puerta en primer lugar. Usted no lo conoce ni sabe la forma de vida que él lleva. Usted no conoce la familia de ese jovencito. Y peor aún, usted no sabe si le están diciendo la verdad. Y hemos tenido casos de madres que le abren la puerta a estos jovencitos y tienen una niña. Y pasan cosas que no debieran suceder con esta niña. Y lamentablemente, ¿quién es el responsable? Usted,
que le abrió la puerta a esta persona desconocida. Y en el caso de las hembras es mucho peor. Si usted como madre, su hija le dice, hey, mamá, hay una amiguita que está pasando por una situación difícil, y usted le abre la puerta a esa niña y esa niña entra a su casa, usted no sabe los problemas que le pueda traer, desde droga hasta propiedad hurtada, hasta malas amistades, o inclusive cuántos casos no conocemos de, ay, el señor de la casa me tocó. No, y ni siquiera ir yendo muy lejos, también puede ser tu propio papá, tus familiares, y en el mismo caso de trata de personas, no simplemente son personas buscando, puede ser tus allegados los que te quieran hacer daño por ganar simplemente dinero. Ciertamente. Correcto, entonces pues nomás el día de hoy les queríamos dar un poquito más de información para que estuvieran más alertas sobre lo que está ocurriendo en nuestra comunidad, no solamente la comunidad latina, pero en Estados Unidos y en el mundo en general. Hay que ser un poquito más conscientes, abrir un poquito más los ojos. Cualquier persona puede estar siendo víctima de esto en muchos sitios, no solamente es tráfico sexual. Puede ser en un hotel, puede ser en un restaurante, puede ser una persona indigente que está en la calle, que necesita ayuda. Entonces, pues espero que la ayuda les haya, estos números les sirvan de algo para que estén un poquito más conscientes. Gracias por estar aquí conectado con nosotros. Muchísimas gracias. Camila, gracias por tenerme aquí contigo. Y gracias a nuestros amigos de Mundo Hispánico por tenernos en sus hogares. Correcto. Nos vemos en una próxima emisión. Feliz tarde.